La fuerza, la agresividad y los golpes son las marcas de un deporte que muchos dirían que no es para ellos. Pero los jugadores de Pumas 15 demuestran lo contrario. Convocados de diferentes clubes, se ponen hombro con hombro para salir a la cancha y disfrutar del deporte que les apasiona, el rugby. Pumas nos dedicamos a jugar al rugby, que en realidad lo utilizamos como un medio, como una herramienta de educación, de diversión y para hacer nuevos amigos. Y con eso tratar de llevar un mensaje y un conocimiento a las personas y a la sociedad de que la inclusión es algo que nos favorece a todos. El año pasado pasaron el trapo acá. Este año no quiero que me pasen el trapo de nuevo. Dale. Hoy saldrán a la cancha a enfrentar a un equipo muy duro, los Jaguares. Pero tendrán en su equipo a una leyenda del rugby nacional y mundial, Juan Manuel Leguizamón. Y va a ser trae de la Argentina, trae de la Argentina. Lo marca Juan Manuel Leguizamón. Leguizamón picks up quickly and goes to the line. Has he got the gas? He's over the line. Has he grabbed the ball? He has. El jugador formado en Santiago Long Tennis, que luego tuvo su paso por el rugby europeo en un muy buen momento, ¿no? Y pudo con Escrela. Y vamos por la máxima. Tiene fe. Y Leguizamón va. Y corta la cancha Legui. Arremete Legui. Felipe. ¡Gol de los Pumas! Son de oro, señoras y señores. Paliza Francia. Triunfazo de la Argentina. Entre los mejores del mundo. Empecé más o menos a los 5 años, de muy chiquito, y todo empezó, bueno, obviamente es un tema familiar, mis tíos, mis primos, y obviamente por mi viejo, así que sí, de muy chiquito, dando vueltas por el club y molestando con la pelota. Yo tengo 3 hijos, Joaquín, Cirila y Clara. El mayor es Joaquín, que tiene síndrome de Down, y yo quería para mis hijos que ellos puedan tener la vida del club, de ir un día a la mañana al club y quedarte todo el día jugando y haciendo actividades con tus amigos de forma libre y empezar a saber que no estamos solos y que estamos dentro de un equipo, de una sociedad, de una comunidad en la cual podemos interactuar. Y hace 8 años comencé con lo que es rugby inclusivo, una escuela de rugby inclusivo para chicos con síndrome de Down. Frank, Nico Bono, Javier Azaz. Y bueno, pude juntar en el club muchas familias. Él ya hacía un año le decía a Nico, a mi hijo, de que viniera a compartir con los chicos y a ver si le gustaba. Al principio no quería. Y después, el año pasado justamente, me dijo, dice, papá, quiero ir a probar. Fuimos a probar. Rugby inclusivo es una familia. En sus características es que tiene chicos con discapacidad intelectual de cualquier edad y de cualquier sexo y tienen que participar con algún familiar. Compartir la cancha con mi viejo y mi hermano creo que fue inigualable. Cada vez que entro a una cancha o cada vez que estoy concentrado o en algo, se me viene mi viejo a la cabeza por cómo lo vivía él también. Obviamente mi hermano más grande, Gonzalo,
es otro de mis espejos. Cuando salió de la cancha, del primer entrenamiento, vino hacia el auto y me dijo, viste papá que yo puedo, como Martín y como Agustín, como sus hermanos que jugaban al rugby. Yo empecé a jugar con los Pumas por mis dos hermanos. De verdad ellos son, bueno, son unos capos y fueron ellos que me animaron para que juegue con los Pumas. Mi primer partido me acuerdo de entrar a la cancha con 15 amigos. De ese día me traje como amistad, compasión y fortalezas. Y yo creo que todo eso te lo da el club. Tengas o no tengas una discapacidad, a los chicos se los da el club. Uno elige ir a un club porque te aporta todos esos beneficios sociales de poder hacerte amigo de alguien, poder expresarte como sos realmente fuera de tu casa y poder ir aprendiendo con un grupo de chicos y entrenadores que te van guiando en un camino de valores importantes hacia la vida para todos los ámbitos de tu vida. Los valores del rugby en Pumas es como que están agigantados. Verles las sonrisas, el compañerismo, cómo se ayudan entre ellos. Ser el capitán de los Pumas es mucha responsabilidad, porque soy el referente, el que siempre tiene que dar la cara. Eso es el referente para mí, demostrar que soy uno más, a pesar de ser el capitán. Nosotros nos dimos cuenta que el rugby, tanto en la Argentina como en todo el mundo, es una familia enorme, porque estamos todos conectados en una misma idea. Que la idea es entender que el rugby es una herramienta educadora y formadora de personas. El trabajo y la constancia y la perseverancia es vital en nuestra vida y obviamente en la cancha y en el entrenamiento y en el club y donde sea que estemos, la verdad que son cosas que no pueden faltar. El tema del respeto, la disciplina, la solidaridad, la constancia, el esfuerzo por lo que uno hace, el querer lo que uno hace, la actitud que tiene que poner las cosas que hace, genera que uno vaya formando su carácter hacia un lado y que el día de mañana pueda ser una persona de bien. Una de las cosas que más rescato es el respeto, el saber que tiramos todos para el mismo lado, que somos todos parte de un equipo. Ellos son como mis hermanos, estamos siempre al lado en los momentos buenos, en los momentos malos. La esencia del rugby es compartir, juntarse, el famoso tercer tiempo, así hayan peleado los partidos y hayan luchado todo. Ellos, el tercer tiempo de ellos es una alegría. Todos esos valores, todos los buenos y las cosas lindas, todo eso me lo dio el rugby. Dale, que hagamos un poquito de pase, después hacemos un poquito de tackle. Bueno, pero despacio. Despacio, despacio. Técnica, para ir aprendiendo. Para ir no aprendiendo, porque ustedes ya saben. Para ir mejorando. Pasamos, que vaya la pelota, que vuelva y después volvemos y seguimos pasando la pelota. Y hay que recibirla, hay que mirarla a la pelota para que no se caiga, ¿está bien? Cuando nos pasan la pelota, la miramos bien y la agarramos, corremos para adelante, hacemos dos pasos y la volvemos a pasar. ¿Está claro? Sí. ¿Sí o no? Sí. 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 No nos pasemos, que vaya y que vuelva, que vaya y que vuelva. Una más y volvemos. Dale, sale hacia la vuelta. Dale, que salga bien, ¿eh? Ahora sí. Excelente. Esta es la última. Juaco, ¿estás abierto vos? Ahí está. Vamos. Dale, dale. Eso. Siempre que jugamos, elegimos un mejor nuevo amigo que se hicieron dentro de la cancha. Lo elige el capitán y eligen ellos a libre albedrío. El primer equipo que jugó fue el bombero. ¡Grandajo!
¡Marta! ¡Vamos! Me dice un nuevo amigo, el señor Canciller. ¡Opa! Martín, ¿qué queda? Ah, Martín. Matera. ¡Upa! Nos llegó una invitación para ir a Inglaterra a jugar el primer mundial. Fue tocar el cielo con las manos. Estamos en la misma sintonía que todos los otros de otros países y que nos hicimos fraternalmente amigos. El mundial 2007 fue mi primer mundial. Hubo momentos difíciles antes del mundial, que de incertidumbre, pero todo eso se compensaba con las ganas y con el hambre de querer hacer mejor las cosas, de querer progresar, de querer crecer, de querer ser parte de ese equipo. Hay muchos chicos que nunca habían subido un avión, o muchos chicos que nunca se habían desprendido de sus padres. El día que llegamos, del desfile inicial, viste un cartel que decía Argentina, un PAS 15 con la bandera así, toda la delegación uniformada detrás de ahí. Y eso fue como decir, che, estamos en el Mundial, o sea, somos Argentina. Verlos cómo juegan, verlos cómo se ayudaban entre ellos. Cuando había un jugador lesionado, iban todos y lo ayudaban al lesionado. Había una atmósfera diferente, se sentía en los entrenamientos, ni hablar dentro de la cancha cuando jugábamos, cuando entrábamos a un partido, cuando cantábamos el himno, los líderes que teníamos, y esa química, por decirlo de una forma. Jugar el Mundial se siente una responsabilidad muy grande, un orgullo, un honor. Va a entrar un equipo entero y va a salir equipo entero, ¿entendido? Desde esa semifinal del Mundial 2007, el equipo venía muy, muy embalado, con una cabeza más que positiva. Pero bueno, nos chocamos contra el mejor equipo del mundo en ese momento. Se ve el traje de Sudáfrica, especialistas en intercepciones. Fueron situaciones bastante importantes y extremas las de, che, llegamos a una final, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Cada equipo, que éramos 30, jugaban 15 el primer tiempo, salían los 15 el segundo tiempo, entraban los 15. Llegamos a la final y decimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Armamos el mejor equipo? No, al final jugaban el primer tiempo 15, salieron los 15, entraron los segundos, íbamos partiendo 7-5, igual se sacaron los 15 jugadores, entraron los otros 15. Nos queda la tranquilidad de haber intentado y dejado todo, y eso nos daba fuerzas para el siguiente partido, que era el partido por el tercer puesto contra Francia, y terminar como terminamos, ¿no? Saliendo terceros del Mundial. ¡Y le dice a otro! ¡Y le dice a qué cara! ¡Han ganado los Pumas! ¡Bronce en el Mundial! Salimos campeones, le ganamos a Irlanda, sufriéndolo. Sacamos la garra argentina, que los distingue de todos los equipos. ¡Vale, campeón! ¡Vale, campeón! No fue que nos trajimos la copa. En realidad se trajo un mensaje muy fuerte de participación y que realmente estábamos encaminados en una misma idea. Esa copa nos demuestra que somos campeones. Fue como un disfrute, una pasión no esperado. Uno tiene que pensar, soñar y empezar a caminar. Y eso va haciendo que muchos otros caminen atrás nuestro. Y eso fue maravilloso verlo en el Mundial. No estamos solos. Si no pones empeño, ímpetu y ganas, y no tenés ese hambre de crecer y progresar, las cosas son mucho más difíciles que salgan. Y esas ganas y ese hambre de terminar bien fueron superiores a cualquier otra cosa. Escúchame, mirá que si te hace el try, no puedes comer toda la semana cada uno. No, no, eso es terrible. ¿Qué no puedes comer? Si te taclea, sí. Ya sé. ¿Cuánto? ¿Para qué estás? Listo, Joaquín, prepárate, dale. Pará, ¿estás listo? ¿Así estás listo? Chao. Dale, gordo, agachate. Dale, Joaco, agachate, pero tenía ahora. ¡Vale! Joaco, te pegaste un golpe, hermano. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y acá? ¡Bien! ¿Se ha prendido ahí, ojo? We'll be right back.
primero que es más fácil de incluir, una cuestión de comodidad, dar una sola de confort. Vos decís, bueno, yo tengo una persona con discapacidad intelectual, es dedicarle tiempo, dedicarle trabajo, empezar a capacitarse para que lo que uno está queriendo hacer sea realmente un éxito. Desde que estoy como facilitador y entrenando a los chicos, yo vi un cambio de madurez en la mayoría de los chicos. Muchos chicos llegaron muy tímidos, retraídos, sin hablar. Hasta nos costaba que nos digan cómo se llamaban para empezar. Y hoy ya son un grupo de amigos, tienen un grupo de pertenencia, sienten que representan al equipo. Nos manejamos por un WhatsApp que nos volvemos locos porque es cualquier cosa. Pero bueno, eso era impensado cuando arrancamos. Uno de los prejuicios más vistos es que las familias digan mi hijo no va a poder jugar al rugby porque mi hijo tiene una discapacidad. Y el rugby, la sociedad, mis amigos, mi familia y Joaquín se encargaron de hacerme y darme cuenta que Joaquín lo podía hacer y que lo podía hacer un montón de personas. Ellos se han empezado a copiar entre ellos. Por ejemplo, hay chicos que están de novio, entonces otros entraron a cuestionar o a preguntar por qué yo no tengo pareja o por qué yo no estoy de novio. Otros trabajan. Hay pumpas terminando escuelas, dándose estudios terciarios. Bueno, eso se motivaron, o sea, al habernos juntado, al haber generado un grupo, generó madurez y motivación para ir cumpliendo un montón de objetivos en la vida, no solo el hecho de jugar al rugby. Esto te compra, te va metiendo y metiendo, y la verdad que cuando te pensás que ya no hay nada más en el rugby, aparecen estas cosas. Estás jugando y estás riendo, volvés a disfrutar de jugar. Él ha cambiado. En este año, te digo que muchísimo, en su forma de ser, en su carácter, en su forma de moverse, él se siente más independiente. Joaquín se puede empezar a relacionar con otras personas y que las otras personas empiecen a ver que Joaquín podía jugar con ellos. Y a medida que lo empezaron a conocer y a tratarlo igual a todos, Joaquín también se empezó a brindar de la misma manera y eso hace que logre una muy buena autonomía, una muy buena socialización. Él siente que acá es uno más, que pertenece, que hace un deporte, es feliz. Y él básicamente dice que es feliz, que los Pumpas es amor, que los Pumpas son amigos para toda la vida. Me dice muchos compañeros, de verdad, no lo puedo creer, estar con los Pumpas y con esos, prefiero jugar con esos que son mi equipo. Nos juntamos mucho mejor, empezamos más o menos, terminamos mucho mejor. Hay que seguir mejorando. Lo importante del pase, chicos, lo importante del pase siempre es mirar la pelota. Pues si nosotros vamos corriendo y la miramos más o menos, la tocamos, se nos cae el locón, y el locón que es scrum para el otro equipo. Entonces, es lo peor que nos puede pasar, perder la pelota. Siempre la cuidamos mucho. Ahora vamos a hacer un poquito de tackle, de técnica de tackle, el último ratito. Vamos a ver, hoy el tackle es lo más importante. Todos sabemos taclear, obvio, ¿o no? Y muy bien. Pero tenemos que cuidarnos un poco la cabeza. Entonces, ¿cómo vamos a taclear? Mirá, Joaco viene. Si Joaco viene así, yo lo tengo que taclear a Joaco. ¿Cómo pongo la cabeza? ¿Dónde pongo la cabeza? Afuera. Muy bien. Yo no tacleo. Vení, Joaco. Yo no tacleo así. Porque pongo la cabeza y es peligroso que nos pueden golpear. Mirá, vení, Joaco, de vuelta. Si yo pongo la cabeza así, él puede levantar la rodilla y golpearme, golpearme la cara o lo que sea. Entonces, viene derecho Joaco, corre derecho Joaco, lo tacleo acá, con mi cabeza en su cola, ¿está bien? Y así lo abrazamos bien y después va a caer al piso, que es lo más lindo. Taclear es lo más lindo, ¿no? ¿Nos gusta o no? Sí. Dale, Joaco, taclear la cabeza, excelente. No, pero Joaco, está bien el golpe, pero acordate que hay que abrazar. Despacito. ¡Buah! Muy bien. Golpeamos con el hombro, abrazamos. Dale. Vamos. ¡Uf! Muy bueno. Abrazar, abrazar, abrazar. ¡Eso! Muy bien. Excelente. Mi sueño es que se pueda jugar el Mixability en toda la Argentina y que el Mixability a nivel mundial se pueda incorporar dentro de lo que es la World Rugby, porque alcanzaría de esa manera a muchísimas más personas. Como jugador sueño con jugar el próximo mundial. Sé que estoy más grande, sé que es más difícil. Y me encantaría ser parte, obviamente, entiendo cómo es la cosa y sé que para que eso pase se tienen que dar muchas cosas y tiene que seguir todo bien. Creo que Joaquín se está nutriendo de muchas herramientas y muchos primos, hermanos y amigos que entendieron que Joaquín puede hacer lo que él quiera y me encantaría que Joaquín pueda lograr la autonomía cuando sea grande.
Yo quiero que sea feliz, que esté así, con esto, que esté contento. Yo ya sé que ahora él tiene un montón de mamás, papás, que todos nos ocupamos de todos. Él ha ido a gira solo también, que yo no he ido. Uno de sueña, que sean independientes, que se puedan manejar lo mejor posible. Y después como persona, la verdad que tengo una mujer, tengo tres hijos, así que estoy perdidamente enamorado. Así que sueño con poder acompañarlo siempre. Yo no quiero seguir aflojando, quiero seguir. Y el pasión siempre fue el básquet. La verdad que, chicos, para mí es un placer, es un orgullo para que vengan ustedes y que nos apoyen y nosotros apoyarlos. La verdad que trabajamos como equipo, como nos enseñó siempre Rugby, ¿no? Que trabajar como equipo. Creo que hoy Pumas y Jaguares y Pumas somos un mismo equipo, ¿está bien? Sí. Ok, entonces, sigamos así, siguen divirtiéndose, siguen haciendo lo que hacen, que es increíble. Yo estoy para apoyarlos en todo, absolutamente todo lo que ustedes hagan y emprendan. Y obviamente el equipo también, Jaguares, ¿está bien? Los quiero mucho, sigan igual, sigan contagiando eso que contagian, sigan siendo para adelante, agarren la pelota y vayan para adelante, sean más amigos que nunca. Y bueno, espero que nos veamos pronto, ¿está bien? ¿Está listo? Vamos. Muy bueno, ¿no? Espectacular. Gracias, chicos. Muchas gracias. Terminó esta parte, nada más. Muchas gracias, chicos. Grandes historias nos unieron. Una vez más, a través del deporte, nos enseñaron que no son los trofeos y las medallas las que hacen al campeón, sino la pasión y el corazón puestos en el camino a su sueño. ¡Hola, genio! Esta pasión que llevó a Dani a fundar Pumpas 15, que acompañó a Legui en el camino a sus sueños, es la misma pasión que impulsa a los chicos a no bajar nunca los brazos. Juntos fuimos testigos de un encuentro de campeones.